¿Qué onda, suculentos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy AJ. Yo soy Jade. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dan Dan Dan. Dan 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 Dan. Vamos a ver el episodio 11, ¿vale? Ya, el penúltimo tal vez de la temporada. ¿Tendrá 12? ¿Tendrá 13? ¿Tendrá 24? ¿Nada más va a tener 12? ¿Tendrá 50? Si nada más son 12, miren, no hay problema. O sea, no sé, o sea, emocionense con este, pero también el de la próxima temporada viene Sakamoto Days. Para la gente que pues no está más familiarizada con el manga o las cosas de manga, también es una serie que promete bastante, así que emocionense por esa, se las recomiendo yo. Yo no he leído el manga, muchos lo han leído, pero se ve bueno el dibujo. Ayer nos vimos Titanes del Pacífico y estoy ahora con muchas ganas de ver Kaiju número 8, segunda temporada. Me hypeó. Es que Titanes del Pacífico sí estuvo muy buena. La primera vez que lo veíamos, la verdad. Por cierto, esa reacción está en Patreon. Ok, vamos a darle. Ah, sí, cierto, que llegó el antiguo amor. Ajá. No, Dios mío. Su primer amor, dijo. Gigi. La pelota de fútbol ahí. Siento que esta serie no ha tenido ni un capítulo aburrido. En ese momento, Okarun sintió el verdadero terror. Es muy guapo, dice. Ok, ¿qué? No. ¡Es un ridículo! ¡Qué pics! ¡Personajazo! Acabo de ver. ¿Qué? Me gustan los personajes tontos. A mí no. Bueno, tal vez sí. Kumbawa. Un genio. Ah, hey, yo. ¿Por qué? La abuela. Un genio, no cabe duda. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Eso es demasiado extremo. ¿No piensan que es como... ella es demasiado chunibillo a veces? Sí. Porque es bishoujo. No, oh, eso que tiene que ver. Exactamente. Ay, pero no azotes la puerta, señorita. Sí, literal. Ahí va todo deprimido. Pobrecito, Karun. Hala, todo depresivo. Camina derecho. Parece viejito. Camina como viejito. ¿Qué? Quiero que quiera acariciarle la cabeza. Ah, ok. ¿Viste que el collarín lo traía al revés? ¿De ella? Sí. Ah,
Uy, sí, cierto, estás del otro lado. ¿Este Shojo nomás no avanza? ¿No avanza el Shojo? Pero me gusta. Creo que sus hijos pueden salir chinos, como el Okarun. Ya son japoneses, Jade. Ah, sí, perdón. Un genio. ¿Cómo le gusta que la halaguen? Sí. Ah, la máquina. Pobrecito. La abuela. Y le sirve más. Ay, no manches. Puro rollo. ¿Qué? Si se deja llevar bien machín. Entonces, ¿dónde salió lo de primer amor? ¿Ya creo en los fantasmas? ¡Ah, mira! Fue karma. Un testículo dorado. Pero... se llenó de fantasmitas. ¿Qué? Ah, es el upside down. A la bestia. Parece un payaso. Ah, no manches. Entonces, por eso tal vez su familia está en el hospital. A la máquina. Artillería pesada. Las dos abuelas le gusta el mismo programa. No manches. La abuela es la artillería pesada. Y eso que la trataron de charlatana en el... Ah, ¿te acuerdas que había el niño que le gustaba? Fue el crack que se burló de ella. Uh-huh. Ah, pues aquí está. Pues él lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, ella también. No, es que no me acordaba del primer episodio. Pero yo pienso que todo esto es karma. A ver, vamos a ser bien honestos. Señora, usted será la abuela, pero es la abuela más sexy de que he visto. Es la abuelita. Sí, ven a mi sí, abuelita. Es que tiene un cuerpazo y todo. ¡Ojo! En los uniformes. Me pregunto qué tanta solvencia económica tiene la abuelita.
para comprar tantos uniformes. Oye, pausa tantito. ¿Quieres quitarle estas líneas feas y tal vez escuchar mejor el anime? Entonces únete a nuestro Patreon, en donde podrás encontrar las repeticiones de YouTube y muchas otras cosas que vemos en la otra plataforma morada. También es una forma de apoyarnos a nosotros y a este canal para que este proyecto siga creciendo. Y además tiene un montón de otros beneficios. El link del Patreon te lo dejamos en la descripción y también puedes encontrarnos así nada más teclándolos JJ Senpai, como en todas las redes sociales. Gigi. ¡Ay, Dios santo! ¡Es un chunibillo, dense cuenta! Y las chicas, muchas chicas están cayendo. Oh, ¡ay, Dios! Diría su abuela, es un genio. Este pelado. ¡No lo dijo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Acaba de arruinar la relación de Okarun y Momo. ¡Eso! ¡Eso, amiga! Literal. Tienen puros apuntitos de alienígenas. Obviamente no. Se le hace ridículo. Ay, Dios. Tío Karun, sí se quieren. Sí, ajá. El vato lo hizo con cuadritos. Dijo dibujitos con cuadritos del... ¿What? Pues dibuja mejor que yo. Eso nunca pasó. Ni pasará. No, este es un shojo. Yo creo que sí. ¡No! Ay, Dios. Es normal, los adolescentes no se hacen muchas bolas en la cabeza. Sí. Ay, también los adultos, Josué. Todas esas gentes paranoicas que piensan que las engañan y empiezan a hacer FBIs y esas cosas. Ay, se me hace bien tiernito el Okarun. No hagas el ridículo. Ay. ¡Ojo! Okarun anotando gol sin siquiera apuntar. Somos novios, dile. Somos novios. Y póngale la canción. Dale. Ay, Dios santo. No, esto.
estos celos me hacen daño, me enloquece. Es un genio. Es un genio. La abuela ya lo había dicho, solo lo comprobamos. Los pelos. ¿Cómo se hace de ideas este vato? ¿Qué es eso? Algo poseyó... El... Ay, no sé cómo se llaman. ¡Lo tiró! ¡No! ¡Ay, no! ¡Tiene la bola de un carón! ¡Ah, no manches! ¡Ay, ese vato! ¡Oh, my God! ¡Se lo está llevando! Ay, bueno, al menos dijo lo que quería decir. ¡Qué pegriloso! Se pudo haber pegado con los árboles. ¡Vamos, vamos! ¡Le daba toque dejarlo ahí! Yo hubiera sido lo mismo. La segunda vez que usan esta cancioncita. ¡Aviéntalo! ¡Ay, no! Le dejaste sin luz a alguien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! ¿Qué? ¡Ay, déjalo en paz! Eso, eso. Uy, no, esas tejas. Todo el tejado, sí. No, el poste de luz, no. ¡Hala! ¿Cómo que? Pero es de plástico. Ah, ok. Fusión. Pum. Lo atropellan. ¿No? ¿Se fue? Chale. Se llevó el huevo. Ahí está. ¿Qué le agarró? El huevo, tal vez. Ah, creo que tiene algo en la mano. Listo, ha sido torsión testicular, no. No, yo creo que es un riñón.
corazón. Bro, eso está peor. Qué horrible, yo pensé que era un riñón. A la bestia, qué miedo. Exactamente. Los chistes puercos. Es que está fuera de contexto. Una woman. ¿What? Creo que es otro modelo. El de mujer. El de mujer que tiraron. Pone música bien épica de héroe. No jodas. Ah, hablan como viejitos. Vamos, Okarun. Okarun, tú puedes. ¿Pero a dónde irían? ¡Eso, Karun! ¡No jodas! ¡Abran su corazón al amor! ¡Ah! ¡Ah, hay un extra! ¡Ah, es un adelanto! Los adelantos no son para ver. No son para ver. No, son spoiler. Spoiler. Ya me hice varios, pero no importa. ¡Ah, la bestia! ¡Me quedé muy guap! ¿Qué onda con esto? Pues trae la bola, se hizo... Bueno, pero ¿por qué...? La otra tiene vidas y uno trae la bola. Algo pasó ahí. A menos que ninguno de los dos traiga la bola. Ojalá que los últimos capítulos... Bueno, no sé si vaya a haber uno más. Pero en dado caso de que sean 14 y que se solucione... Por favor, confírmenos cuántos van a ser porque no sabemos, no tenemos idea. Ah, ojalá y sean así de espectrantes como Dark Gathering. Estaría bien cool que tomara un giro bien este... que de rom-com pasara a thriller y luego vuelva a ser rom-com. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos a la otra. Bye.